¿Qué onda, bro? ¡Vamos a entrar al partido! ¡Vamos a jugar! No, es que desde aquí el partido ya no soy el mismo. ¡Ándale! ¡No seas payaso! Bueno, vamos. ¡Vamos! 20 minutos después. ¿Ves? Te dije, no tenía que haber entrado. ¿Sabes qué? A ti lo que te hace falta es una buena dosis titánica. ¡Ah, chica! ¿Y eso qué es? Ve, son los videos de los titanes en los cuales te enseñan a cómo mejorar en lo que tú estás pasando. ¡Los voy a ver todos, bro! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡Que de nada! ¡Pero gracias! ¡Pero de nada! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sean bienvenidos nuevamente a un video de los Titanes. Yo soy Capi y el día de hoy vamos a ver un video bastante bueno. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido malos momentos, un mal partido, no sabemos qué hacer para recuperarnos y volver a ser los de antes. Pues quédate porque en este video te hablaré de 5 cosas clave que puedes hacer para volver a jugar fútbol como todo un crack. Así que deja tu poderosísimo like si es que te gustan los videos de los Titanes y sin más por agregar, ¡empecemos! Analiza tu juego. Es de las primeras cosas que debes de hacer después de ese partido. Analiza qué fue lo que hiciste bien, qué fue lo que hiciste mal, para que identifiques cuanto antes qué hacer y qué no hacer. Lo que la mayoría suele hacer es simplemente hacer memoria, recordar qué fueron esas acciones que marcaron aquel partido. Pero a veces no es tan recomendable, ya que por lo regular a veces creemos que estamos haciendo algo bien, pero en realidad lo estamos haciendo mal. Yo te sugiero que le preguntes a tu entrenador o a tus compañeros, ya que ellos pudieron verte jugar fútbol desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y pueden ayudarte a tener un mejor análisis. Ahora bien, si lo quieres llevar al siguiente nivel, también te sugiero que hables con algún familiar o conocido para que en esos partidos importantes él pueda grabarte con algún teléfono celular o lo que sea, y así finalizando el encuentro, tú puedas ver más a detalle todas tus acciones. Elimina tus debilidades. Una vez que identificaste en qué fallaste, es momento de trabajar en esas debilidades. Para eso son los entrenamientos, no solo para potenciar nuestras mejores habilidades, sino también para corregir nuestros errores. Lo que yo te recomiendo es que cuando termines el entrenamiento, intentes quedarte un poquito más y trabajes independientemente esos puntos clave que afectan tu juego. O si bien lo prefieres, también es mejor que algún compañero te pueda ayudar con este entrenamiento para corregir más rápido esas debilidades. Por poner un ejemplo, digamos que fallaste mucho en el partido dando pases. Lo primero que tendrías que hacer es mejorar tu técnica de pase y por supuesto la fuerza con lo que los vas a dar. Recuerda que un pase debe de ser siempre fuerte y preciso. Ahora lo que sigue es practicar el movimiento muchísimas veces, hasta que esa acción se convierta lo más natural posible, que cada vez se te vaya haciendo más fácil. Obviamente esto no lo vas a lograr en 10 minutos, ni 15, ni 20. Te sugiero que vayas a nuestro canal porque en él tenemos varios videos donde hablamos de cómo mejorar ciertas habilidades, tanto tips como buenos ejercicios, como por ejemplo esta del pase que estamos hablando, y puedas mejorar de mejor manera esta habilidad. Olvídate de ese partido. Tal vez esto sonará fácil, pero si eres futbolista sabrás que es de las cosas más complicadas. A veces nos castigamos mucho, nos recriminamos demasiado un partido y a lo mejor físicamente nos encontramos muy bien, pero si mentalmente estamos afectados con ese pensamiento o aquel recuerdo de esa ocasión y lo llevamos arrastrando partido tras partido, pues durante toda la temporada vamos a estar teniendo malos encuentros. Crack, te sugiero que te la lleves más relax, no seas tan duro contigo mismo. Déjalo pasar y verás qué es lo mejor. Si lo haces, sentirás como si te quitaras un peso de encima, lo que hará que tu juego mejore considerablemente. Entrena diferente. Este punto está un poco ligado con uno de los anteriores, pero aquí yo hablo sobre el tener resultados diferentes. Si quieres lograr esto, por lógica, debes de entrenar diferente. ¿Qué puedes esperar si durante meses, 1 o 2 años, llevas entrenando la misma rutina y ves que durante todo este tiempo en tu estilo de juego no ves alguna mejoría? ¿Sientes que te estancaste o algo así? Pues es obvio que tienes que hacer cambios en tus entrenamientos. Nuevas variantes o estilos que te hagan ver de forma distinta el fútbol. Verás que si haces esto, el salir de tu zona de confort hará que tu mente se desbloquee y puedas jugar de una forma diferente. Obviamente, siempre y cuando hayas hecho los puntos de corregir tus debilidades. Logrando todo esto hará que tu juego sea más completo y por supuesto podrás salir de este pequeño bache con mayor facilidad. No te rindas. Crack, seguro has escuchado alguna vez que dicen, ese penal hasta Messi lo falla, ese tiro hasta Cristiano pudo errarlo, ese regate hasta Mbappé
pudo haber fallado. Pues crack, créeme que esto es cierto, ningún futbolista es perfecto. Los mejores del mundo también viven momentos difíciles. Todos cometemos el error de creer que el futbolista perfecto, o para ser un gran futbolista, es aquel que nunca falla. Pero en realidad, el que llega a ser de verdad todo un crack es aquel que falla, pero nunca se rinde. Siempre, siempre hay que aprender de nuestros errores. ¿Tú crees que por no haber ganado un partido, por haber fallado ese tiro o por no haber obtenido esa gran final, te crees un perdedor? Pues no, crack. Un gran futbolista nunca pierde, siempre aprende, ya que estas le servirán de experiencia para corregir todos sus errores. Así que, por ejemplo, el haber vivido un partido tan difícil, una importante final, te dará una gran ventaja sobre los demás, una gran ventaja sobre tu próxima final, y estoy seguro que no te volverá a suceder lo mismo. Así que, crack, levanta la cabeza y a seguir luchando, porque en la vida siempre habrá momentos difíciles. Y lo más importante es que nunca dejes de disfrutar del fútbol. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero os haya gustado muchísimo. No olviden aplicar todos estos puntos para que se recuperen lo más rápido posible y vuelvan a ser todos unos cracks en la cancha. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo aquí debajo, cracks, porque estamos viendo videos de todo tipo, por supuesto, siempre de fútbol, que seguro a ustedes les van a gustar y no quiero que se los pierdan. No olviden dejar también sus comentarios sobre qué les pareció este video, qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes, algún tip, alguna jugada, algún tutorial, lo que ustedes quieran, déjenlo en los comentarios. Y bueno, amigos, yo soy Capi, espero les haya gustado muchísimo esto y nos estamos viendo la próxima.